¿Qué pasa, gente? Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Mundo Anómalo. Bueno, realmente tenía planeado subir otra cosa para el día de hoy. De hecho, ya tenía el video grabado. Pero debido a que ayer estaba navegando por TikTok y me encontré una crítica al final de Flash, decidí grabar lo que se subiría el día de hoy. Porque, ay Dios, realmente no puedo decir que estoy enojado. Ayer sí estaba muy, muy enojado. Realmente sí estaba completamente molesto. Ahorita ya no. Real ya no lo estoy. Ya solamente puedo decir que estoy triste, decepcionado. Porque de verdad yo le tengo un gran cariño a esta serie. Es una de mis series favoritas y notar cómo temporada a temporada comenzaba a decaer solamente hizo que me doliera muchísimo más. De hecho, fue la razón principal por la cual dejé verla. Preferí dejar en que fuese un recuerdo bonito a terminar detestándola por lo mala que podría volverse. Si el caso esto para que no sea renegado, ¿no? Y la dejé de ver después de la temporada 5. De hecho, la temporada 5 fue todo lo que sucedió después de Divo. Ah, fue todo lo que sucedió con Cicada. No la terminé ni de ver bien. Ya no me acuerdo ni qué pasó. Es bastante triste, ¿sabes? Porque el ego de un showrunner pueda más que la opinión, bueno, no la opinión, pero las peticiones de miles de fanáticos. Porque cuando alguien da su opinión o algo de cómo puede mejorar, una serie, una película o algo en internet, normalmente la gente pues dice de Simón, ahorita te van a hacer caso. Y pues realmente se sabe que no es así, no van a cambiar toda una serie, toda una película por la opinión de una persona. Pero el hecho de que ni siquiera sean de esforzarse por algo que opinan muchísimas personas, por no decir al 100% de todos los que vemos esta serie, es bastante jodido, ¿saben? Que todos dieran su opinión en internet, Twitter, Facebook, cualquier plataforma social que utilizara. Y en lugar de decir, tal vez estamos haciendo algo mal, ampliaran y aumentaran esas cosas que la gente odiara. Eso es bastante feo y bastante complicado, ¿saben? Porque de verdad entonces hay algo que los creadores de series, escritores, productores se tomen realmente en serio. Esto, bueno, aunque no lo voy a ocupar de momento, pero tal vez más adelante sí. Sí, quiero, lo que quiero es jugar amenazas la partida de hoy, así que vamos viendo qué tal nos va. Que simple y exclusivamente no importa cuántas personas alrededor del mundo digan que algo no les gusta por el ego, orgullo, los huevos de un showrunner, se va a seguir haciendo de esa misma forma. Porque primero, tengo entendido durante cuando todavía la estaba viendo, había cierta polémica por el hecho de que Iris había recibido tanto protagonismo por el simple hecho de estar saliendo con alguien dentro de pues la producción de todo eso. Después empezaron con lo de que empezaron a meter personajes innecesarios solamente porque sí. Este viene con toda la mesa al 2 y me viene a joder la racha. 7. Fíjate que creo haciendo esto así.
esto así, iremos mucho mejor. Porque ya ahorita voy a subir al 6, o es lo que voy a tratar. Si gano, me vendo esto. Aunque no gane para hacer los 30 de oro. Ajá. ¿Por qué? O sea, empieza a meter personajes innecesarios. Le da protagonismo a personajes que no merecen un protagonismo. Los personajes que realmente merecen protagonismo o realmente son importantes y realmente son queridos, los termina haciendo que pierdan su lo que los hacía especiales. Después empezaron con el despido, por decirlo de alguna forma, de que muchos personajes importantes y queridos salían de la serie nada más porque sí. O sea, entiendo lo de problemas de contrato y todo eso, pero que realmente no sé si alguno salió así porque estaba lo suficientemente enojado como para no querer saber nada más de eso. Pero por el simple hecho de que un personaje tan importante como Cisco haya salido y no hayan hecho ni el mínimo esfuerzo por traerlo a la serie nuevamente en el final de temporada, siendo uno de los personajes más importantes que ha habido a lo largo de todo, de todas las temporadas, no solamente de Flash, sino de la Arrowverse en general. ¿Por qué no traes a alguien de esa importancia? ¿Qué te detiene? O sea, por lo menos inténtalo, haz un mínimo esfuerzo por hacerlo. Luego lo de los villanos o la imagen que tienen los villanos, que es realmente más que la imagen, la forma en la que se ven. Porque sí, no tienen comparación en cuanto a efectos especiales a como se veían originalmente. Tengo entendido que esto es por la empresa de efectos especiales, pero igual, no es solamente es un final de temporada cualquiera, es el final de tu serie. Esfuérzate, da un poquito más de presupuesto. No sé a quién se le debería de culpar de esto, pero ¿por qué? ¿Sabes? Que un final no solo de temporada, sino de una serie de las más importantes dentro de tu propio universo tenga esos efectos especiales en estos momentos, da mucho de qué hablar y mucho de qué pensar. La máscara de Zoom parece que está hecha de plastilina. No, no tiene nada que ver con la máscara que se utilizó durante su temporada, la máscara que imponía respeto, la máscara que generaba miedo. Eso no parece eso, no parece nada de eso. Que no sea heroico. Oh, dice descarga eléctrica, lanzamiento de tus campeones con los objetos de equipación. No tienen uno. Completa forma aleatoria. Tienes un enfrentamiento aleatorio. Problema doble con armadura y resistencia mágica. Estrellas. ¿Saben? Creo que miré por problema doble. Y me voy a esperar a subir de nivel. Es lo que haré. Ajá. Porque de verdad, es que Dios, Zoom es de mis personajes favoritos, junto con Reverse Flash, pero me gusta más Zoom porque al ser un personaje de una sola temporada, tenía menos tiempo para hacer todo lo que hizo y realmente hizo un excelente trabajo como villano de Flash. Entonces, realmente le tengo demasiado cariño y no sé, la forma en la que se ve, no, no es el Zoom que yo recordaba, ¿saben? Para mí, ¿por qué? ¿Qué les costaba esforzarse un poco más en tratar de hacer que se vea bien? Ay, ya, de verdad, es bastante feo, ¿saben? Aguanten, dice que dos copias tienen 40 y 40 de esencia mágica. Entonces aquí subo de nivel y meto esto y vendo esto.
Sí, ahora lo mejor sería subir a una de estas dos fichas al 2. Si es que se puede, o subir al Ramos al 2 y obtener otro Ramos. Deberían hacer muchísimo más daño y aguantar más mis Morgana. Claro, en teoría. Pero sí, o sea, yo ya repito, ya no estoy ni enojado, es más decepcionado. Y un poco de impotencia también siento al ver cómo masacran una de mis series favoritas y no se puede hacer absolutamente nada al respecto. No. Y así se va a quedar, ¿saben? No. Luego tengo entendido que al final Flash compartió su velocidad, por decirlo de alguna forma. Van a ir por esa espátula, ¿no? ¿No? Sí, ahí está. Bueno, maná, ¿no? Oh. Sí, ¿qué pudo hacer? Ok, pues ya. Compartió su velocidad con, tengo entendido, tres velocistas medianamente importantes dentro de los cómics. La verdad yo no tenía conocimiento alguno de ellos. Vamos. Está nada. Ok, Real sí considera que esto sea mejor, pero... Ay, Dios. No se va a estar desperdiciando problema doble hasta que... Bueno, me voy a enfocar en subir al 7. Creo que va a ser mejor decisión que tratar de rolear en este punto. Lo que me sorprende es que de verdad no me haya salido ni una sola Morgana o ni un solo Ramos. Pero sí. Pues, este fue el final de Flash. Que todos tenían la teoría de que al final él sería el que se lanzara el rayo a sí mismo. Al final no fue así. No estuvo ni cerca de ser así. Y, ¿saben? Lo que más jode es que sí era una buena serie. No estaba mal, era una muy buena serie. Pero, pues, ya, no lo va a hacer más. Voy a quedar en 30 de oro. Ni una sola Morgana. Pues mira, lo subo al 2. No. Creo que así podría jugar en un principio, en lo que consigo otra Morgana. Y a volver a hacer los 70 de oro. Porque en teoría Poppy y Garen van a aguantar demasiado por el problema doble y van a pegar lo suficiente. Y sí es lo que está pasando. Entonces... Sin ningún tipo de problema. Este es el... Pues ni tan mal, ¿sabe? Urgot Guardián Estelar. Pues lo metemos en la siguiente, en el siguiente nivel, ¿no? Creo que va a ser mejor que... Mejor que Pyke sí es. Pues es una ficha legendaria. Tengo uno de maná. Nada. Otro guante. Creo que haré esto así. Esto es lo mejor que tengo de momento. Es que... Uf. Real no sé, ¿eh? Pero ya, si no empiezo a armar objetos ahorita... No son ni los mejores objetos, lo tengo claro.
pero tampoco es como que tenga otros. Quizás esos objetos después vayan en Urgo, solamente para que trate de dar con el AD, AP, me dé más objetos. Pero pues de momento seguimos perdiendo esta. ¿Qué tuve, Blanc? Pues vamos a ver cuál es el último momento y a ver si nos podemos recuperar. No. Garen. Es una habilidad. Garen protege a sus aliados por un 12% de su vida máxima. No. Bueno. No. Habilidad más fuerte. Cuesta 50 menos de maná y implica. Pero ya no aturde. Pues vamos con esto. Y lo vamos a agarrar para que él obtenga el problema doble en lugar de este Ramos. En teoría, ahora Garen tiene, aparte del 180% de daño de ataque, un 44% más por el problema doble. Y pues también tiene 44 puntos de armadura y de resistencia mágica. Así que su habilidad debería pegar muy 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 fuerte. Aunque ya no aturda, debería hacer mucho daño. Pero sí. Es que yo, aún siguiendo con el tema de Flash, yo aún recuerdo la primera temporada, ¿saben? Yo no la vi en mientras estaba siendo transmitido. Cuando la vi por primera vez fue cuando pude contratar Netflix. Y es que de verdad no. Lo recuerdo con demasiada nostalgia, ¿saben? Es. Repito, y lo podré repetir hasta la verdad, fue una de mis series favoritas y de verdad me encanta, la amo como no tienen una idea. Y el hecho de ver en lo que se convirtió al final, jode y jode demasiado. Es que recuerdo su primera aparición, en Arrow en la segunda temporada. Ajá. Recuerdo que al final de ese capítulo se veía cómo le caía el rayo y pues después de eso me dieron muchísimas ganas de ver la serie. Comencé a verla y realmente me encantó desde el primer segundo ver a ese Barry Allen estando ahí, todo lo que tenía que sobrellevar, el cómo estaba construido más el personaje, aunque al principio era un poco simpático con Iris, pero pues bueno, fue aprendiendo, que es lo importante, porque al principio sí aprendía, ¿saben? O sea, fuera de todo, sí era una persona que aprendía de sus errores, aprendía que tenía, sus actos tenían consecuencias. Otro Urgot y que le den a Morgana. Pues sí, a este punto no creo que llegar a un Morgana 3. Tampoco un Urgot del 3, pero ¿por qué no? Aparte hace más daño que Morgana sin necesidad de objetos, aunque esta última no aturda. Así que hacemos esto, se lo damos a ti. Eso también te lo damos a ti. Y esto te lo damos a ti. A ver. Nada, otra Poppy. Sí, quizás la sacamos al 3, ¿por qué no? ¿Se imaginan? Poppy 3 ya en este punto de la partida. Pero bueno, sí. Aún recuerdo ese primer villano que derrotó dando vueltas en sentido opuesto al tornado, el cómo reaccionaba, cómo se enojaba. Un Twisted Fate. Si lo matas, nice. La vi bastante cerca.
Solíamos aquí. No. Lo mejor es. Sí, lo mejor es empezar a subir de nivel aquí. ¿Qué meto? Tocará meter otro Ramos para que la línea frontal aguante muchísimo más. Y Karen hace un chingo de daño. Los dos, de hecho. Nice, está bastante bien. Ese fue el que me ganó la vez pasada. Pero sí, el simple hecho de ver cómo al principio, pues, aparentaba estar todo bien con el equipo, ¿saben? El cómo las tramas se desenvolvían, todo lo que era Leonard Snart, Capitán Frío, cómo a pesar de ser un gran superhéroe, Barry demostraba seguir teniendo miedos y recordaba miedos como el bully de su infancia. A ver aquí. ¿Y este? Por si toca meterlo en lugar de Poppy. Ajá. Como a pesar de ya ser un superhéroe, le seguía teniendo miedo. Que si bien era un metahumano en un principio, pues este villano era más por el miedo que tenía, su miedo de pequeño que se había reflejado en ese momento. Entonces, el ver cómo a pesar de todo Barry seguía siendo humano, tenía, sí, cometía errores, pero al final terminaba aprendiendo de estos. Esto es algo que hace bastante único a Barry y que lo diferencia mucho de otros personajes, o que lo diferenciaba por lo menos mucho de otros personajes, porque pues poco a poco todos sabemos en qué se terminó convirtiendo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? Nada. Bueno. Ya es. Es que es recordar y vivir bellos momentos con la serie, ¿saben? Está. Sí, repito, todos los villanos. La primera vez que que Flash se mostró al mundo. Todo lo relacionado con River Flash, que es un increíble villano, la manera en la cual juega con Barry siempre, o sea, para él es una especie de juego retorcido todo eso. Y realmente me encanta. No, no lo puedo negar, me encanta demasiado. Pero pues ya vimos cómo terminó todo eso. Y repito, lamentablemente no es como que podamos hacer algo. Aquí ya voy a rolear todo el oro que pueda. Vamos. Neta que. Ahí está. Creo que me salté algunas popis que podrían haber sido de utilidad. O por lo menos una popi, pero pues ya X. Bien, es que necesito subir a Urgo 2 o empezar a meter más cosas. Final también creo que va a ser Garen. Garen al 3. Sí, River Flash, el Dr. Harrison Wells, Yubar Thong, como lo conozcan, es un gran y un increíble villano en todos los sentidos. Y a mí me encanta el cómo juega con Barry, ¿saben? El cómo durante mucho tiempo tuvo a Barry persiguiendo algo que parecía imposible. Y cuando le demostró que todo eso sí era posible gracias a lo ocurrido con el acelerador de partículas, le
dijo en su en esos tiempos no existía algo como tú, así que eso sigue siendo imposible. Y como después de muchas cosas, Joe decide creerle y cuando está investigando, desaparece en su casa, no le genera ningún daño, solamente amenaza a Iris. Es simplemente porque puede, ¿saben? No. Ay, que va a ser top 6. Denme Urquell al 2. ¿Qué hago? ¿Más objetos defensivos? No. Chispa iónica nada más. Me hacen falta dos, Garen. Sí, ¿por qué no? Nada más. Este es objeto de... Oh, no. ¿Pero qué hago? ¿Manto de quietud? ¿Otra chispa iónica? ¿Portal de ZZ Rock? Nada más para tener algo. Es que ni siquiera es esa... Ya, me hace falta una, Poppy. Yo también te digo a este punto de la partida que mi única opción de sacar una ficha sea Poppy 3 es muy jodido, pero pues bueno, ya. X. Y top 6. Ay, real. Bueno, me disculpo por ese top 6. Bueno, seguimos. Me disculpo realmente por ese top 6. No, no. No estaba en mis planes. La cagué completamente. Sí. Pero bueno, ya. Siguiendo con todo el tema de Flash. Algo que... Ya más que nada hablar de los personajes. Algo que nunca tuvo un poco de sentido son las críticas en un principio a Iris. Yo critico demasiado a Iris. Lo critico demasiado. Real es un personaje que no me gusta. Pero en un principio el real no, su participación estaba bien. Cuando Barry le confesó lo que real sentía por lo que realmente sentía por ella y ella pues simplemente no le correspondió, no es como que se hubiera vuelto una villana solo por eso, ¿saben? Ella estaba en una relación y no, tú no estás obligado, no estás obligada, no estás obligada a corresponder en una relación a nadie. Entonces en ese sentido sí, pues yo no lo vi mal. Después podemos hablar sobre si en verdad no se daba cuenta que una persona llevaba enamorada tanto tiempo de ella, siendo que las mujeres se jactan de saber todo eso. Después podemos hablar de eso. Pero pues en un principio no, no era nada, no, no tenía la culpa de nada, ¿verdad? De hecho, me comenzó a caer mal con todo el tema de Linda, porque me comenzó a caer mal con todo el tema de Linda, porque por fin Barry se interesa en una persona que no es Iris y Iris le da como que le dice que Barry siempre estuvo enamorada de ella, o sea, ¿cuál es la necesidad? Ya lo rechazaste. ¿Cuál es la necesidad de decirle eso? Porque no, no tenía ninguna maldita necesidad. Solamente fue por joder a una posible relación entre su supuesto mejor amigo, que ya te digo yo, vaya forma de ayudar a tu mejor amigo, a la persona que quieres como un hermano, que prácticamente fue un hermano para ti. ¿Por qué lo harías? Ahí fue cuando comenzó todo mi odio hacia ella. Porque, ¿por qué alguien haría eso? Ya
ya te rechaz ya la re ya lo rechazaste, ya, güey, déjalo ser feliz con otra persona que sí lo quiere. Pero bueno, después con el tema del primer viaje en el tiempo consciente que tenemos en la serie, que es cuando Barry trata de salvar a Ciudad Central, me parece, siempre la confundo con Ciudad Star. Ajá. Trata de salvar a Ciudad Central, pues de... Sí, de un tsunami, y corre tan rápido que termina viajando en el tiempo, haciendo de esa forma que logra evitar que sus amigos sepan a la buena última mosca la verdad sobre el doctor Harrison Wells, porque ya la habían descubierto, y así también evitando la muerte de Cisco, que de hecho este fue el hecho, el momento o el suceso desencadenante para que Cisco empezara a, pues, descubrir y usar involuntariamente sus poderes. Después de esto, Barry decide cambiar todo eso con las cosas que previamente ya sabía para evitar el tsunami, pero termina haciendo, después de que el doctor Harrison Wells, que es Flash Reverso, pero que él no sabe que es Flash Reverso, termine advirtiéndolo que eso podría traer otras consecuencias, y que Barry dijera, nada, no creo, porque así se sintió prácticamente. Terminan secuestrando a Cisco, justamente Leonard Snar, su hermana y su compañero, que es pirómano, por el cual... Ajá, los que hicieron que Flash se revelara al mundo terminan secuestrando a Cisco. Siendo... Ah. Y pues estos también junto a su hermano Dante. Esto pues lleva a que termine revelando su identidad. Tino. Me encanta cuando tratan, no tienen que insultar así para que el chat no... Bueno, también te digo que lleva 6 muertos, los llevamos menos que él, pero pues... Bueno, los que creen que por tener más kills que el resto son mejores cuando se han muerto 87 tanto. Sí, que van, que es el que va en top 1 en kills con 14, y también el primero en muertes con 25. Y todavía se queja del resto, ¿sabes qué? ¿Por qué van tan fuerte? No hacen nada, yo, pues, van tan fuerte por tu culpa. Pero bueno. Ajá. Y pues a causa de esto terminan sabiendo o enterándose de la verdadera identidad de Flash, de Barry Allen. Dios, yo quiero, por favor. Bueno, es que también el cáliz se lanza uno contra cinco y todavía se queja. Y solamente vemos dos. Ajá, solamente vemos dos mexicanos. Y somos el primer lugar de oro. No. El pendejo se estaba muy de sobra. Pero bueno. Cosas de Mobile Legends. Vamos, ahora sí, entrales. Que tampoco le da nada como para... Gracias, es... ¿Quién se rinde en Coliseo? Nada más es para joder un rato. Pero pues bueno, ajá. Ya terminan revelando su identidad, y Barry después habla personalmente con Capitán Frío. Le explica cómo van a estar las cosas y terminan en dejarlo por una especie de paz. Después, ya con todo, con Joe investigando en otra parte del mundo, de hecho en Ciudad de Starling, me parece, creo que sí, el lugar donde está Flecha,
Investigando el accidente que tuvo el doctor Harrison Wells para saber si en verdad era él o qué había pasado. Pues ya con todo esto terminan sabiendo la verdad y pues Flash Reverso se muestra. Este empieza. Este empieza a hacer algo con el acelerador de partículas. Para generarles más problemas junto a Barry y a su equipo. De hecho, debido a que lo va a convertir en una bomba y que ahí tienen a todos los metomanos, pues lo que quieren hacer es liberarlos, aunque esto les termina junto con ayuda de Capitán Frío, aunque esto les termina pasando una muy muy mala jugada debido a que todos escapan y pues terminan teniendo muchísimos más problemas. Pero ahora su principal problema es que el acelerador de partículas está nuevamente encendido y que pues Flash Reverso los está ahí siguiendo jodiendo con la existencia de Barry, ¿saben? Porque esa es su actividad favorita, joder a Barry Allen. Y pues ya de ahí no recuerdo muy bien qué pasa, más un diálogo y una pelea final en la cual pues le dicen a este Barry acepta mandar al futuro a Flash Reverso y después encargarse de lo que se tenga que encargar en el. Al final fue el peor. Eso me pasa por hocicón. Pero bueno. Y después tratar de encargarse de los problemas que pueda causar el acelerador de partículas. Ya después de tanto y de mucha acción, por decirlo de alguna forma, Flash pues lo jode todo. No, sí, en un principio lo que hacían era mandar a Flash al pasado para salvar a su mamá. Y Harrison Wells y Overton se iría al futuro, a su línea temporal. Pero después de esto, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, si estoy perdido, perdón, sé muchísimo que no veo la primera temporada. Después, pero Flash regresa, rompe la cápsula del tiempo donde estaba Flash Reverso, lo comienza a golpear. Overton le dice que podía haberla salvado, que no sé qué. Y al final, cuando todo parecía estar mal, Eddie se dispara a sí mismo. Porque Eddie Hudson, de Eddie, porque él era un descendiente, pues. Porque Flash Reverso era un descendiente del futuro de Eddie. Así que sin Eddie, en teoría él no podría existir. Y se demuestra que así es cuando Flash Reverso comienza a desaparecer de la existencia. Pero pues no termina ahí, debido a que, gracias a todo lo que se armó del acelerador de partículas, este termina pues explotando, no explotando, sino que se genera algo a lo que le llaman singularidad. Esta viaja al espacio y comienza a funcionar como una especie de agujero negro que está absorbiendo todo. Y pues tienen que detenerlo. Y ahí va Flash en subiendo para poder. Aguanten aquí, que Hanabi. Vamos, ¿por qué no? Pues para poder detenerlo. Ay, Dios. Para que pudieran detenerlo. Y si no mal recuerdo, ahí termina la serie. Ya la siguiente temporada comienza con las consecuencias y con lo que de verdad pasó cuando detuvieron esa singularidad. Y pues ahí termina la primera temporada, que es una gran temporada. Para mí la mejor es la segunda. Es mi temporada favorita y es la que yo considero la mejor. La que tiene el mejor final para mí es la tercera. Y esta sí se queda un poco atrás, pero en cuanto a esos aspectos, pero realmente es una gran primera temporada. Aunque repito, todo el tema de Iris y Barry me tenía bastante mal ya al final, porque y en un principio, porque repito, no me molestaba Iris, me molestaba un poco Barry que tuviera o que quisiera conquistar a esa persona sin decírselo directamente. Y teniendo ya pareja, que entiendo que la consiguió estando en coma, pero pues mientras Barry estaba en coma, pero pues, weón, respeta, ¿sabes? De hecho,
esto le genera ciertos problemas en la relación que después Caitlyn tuvo que ir a salvar diciendo que debido al rayo que recibió, ese tiene ciertos problemitas y termina arreglando esas fricciones que había. Pero pues sí, ya después, lo que más me jode es que Barry tiene con las personas que, perdón, que más química tiene son con las personas que no se queda. O sea, Felicity y Caitlyn, entiendo a Caitlyn por el hecho de que querían que su prometido Ronnie estuviera vivo. Lo entiendo, pero al final de cuentas tenía muchísima más química y se mostraría como una mejor relación esa que la que pude llegar a tener con Iris en esta temporada. Y es que esa relación no mejora en el futuro. Realmente no es como que haga un gran cambio. Y con Felicity, pues también lo, pues tengo que entenderlo por todo el tema de Flecha Verde y Oliver Queen. Pero pues sí, sigue siendo bastante jodido. Porque las únicas personas con las que de verdad tiene química en el sentido de pareja en esta relación son personas con las cuales no se va a quedar. Y la persona con la que no tiene esa química de ser una pareja, pues está destinado a quedarse. De hecho, lo dice un periódico. Entonces, pues repito, sigue siendo muy, muy jodido para mí. Pero pues ya no hay, no es como que podamos hacer algo, ¿saben? Ya, a la madre se. Dios, ese amo. Estoy jugando muy mal. Chale, Ander, les juro que no era así. Jugaba mejor. Jugaba mejor, pero perdí mi otra cuenta. Oh. Y la relación, amistad que tiene, amistad de hermandad que tiene con Cisco, esa sí es increíble, 100% increíble. De verdad, me gusta cómo se llevan, cómo pueden llegar a tener problemas, pero pues siempre tratan de apoyarse así. Cuando Cisco revela la identidad de Barry, este está dispuesto a irse del equipo aceptando las consecuencias. Pero Barry fue el primero en decir que no había ningún problema, ¿saben? Que estaba bien y que cualquiera habría hecho lo mismo, porque final de cuentas tienen que proteger a los suyos. Entonces no tenía problema con que revelara su identidad, porque él entendió que no lo hizo solamente porque sí, lo hizo para salvar a su hermano. Dios. La relación que tiene con Joe también es increíble. Esa Barry en esta temporada tiene lo que podríamos decir como tres figuras paternas. Su verdadero padre, que está en prisión por culpa de que Flash Reverso asesinó a su madre. Joe West, que sirve como ese gran mentor que tuvo durante toda su vida. Y Harrison Wells, Flash Reverso, que sirve como el mentor que tuvo para aprender a controlar sus poderes. Estos son los tres mentores, tres maestros, especie de tres padres que tiene durante esta temporada. Y que tiene durante esta temporada. Y pues podemos ver bien la relación que tiene con todos en general. Porque pues al final la relación con su padre no está rota, pero sí está muy limitada debido a las circunstancias de la cárcel. La relación con el doctor Harrison Wells sí está completamente rota, debido a que pues Flash Reverso y todo lo que ocasionó. Y la relación con Joe es la que más podemos ver en pantalla. Ay, no se puso la primera. Ah, es la que más podemos ver en pantalla.
Y pues es increíble cómo igual la vemos evolucionar parcialmente de un de una persona que estaba negando completamente lo imposible al final creer en Flash, en lo que se podría considerar como su hijo. Y pues repito, igual a pesar de que tienen sus diferencias, a pesar de que tienen sus problemas, nunca dejan de apoyarse entre ellos. Y eso es increíble. Y repito, dentro de todo esto, la peor relación que podría haber en la serie es justamente la de Iris y la de Barry. Ay, Dios. Ajá. Es la de Iris y la de Barry. Porque en un principio se puede ver completamente que Barry está enamorado y que Iris simplemente no se da cuenta. Entre muchísimas comillas. Ya te repito, esto es algo de lo que se puede hablar en otro momento. Después podemos ver cómo Barry claramente se siente incómodo por la relación que tiene con Eddie y Iris simplemente parece no darse cuenta. De hecho, lo utiliza de... No, ¿cómo era el que le cuentas tus secretos? Bueno, lo utiliza y le dice que guarde el secreto hacia, hacia su padre. Y Barry acepta. Y Barry acepta y ahora tiene que guardar un secreto que no es suyo, simplemente porque Iris no tiene el valor de decírselo a su padre. Que de hecho ya no me acuerdo ni cómo se entera, pero no fue por una confesión. Fue por otra cosa. Pero pues, repito, esa relación yo no le veo ni pies ni cabeza. Realmente me parece que inclusive se sienten realmente incómodos de actuar juntos. O eso es lo que aparentaba, porque yo no lo veía como mejores amigos. En ningún momento me llegaron a aparecer eso. Y mucho menos los veía como pareja más. Inclusive con Linda tenía mejor relación. Ay, inclusive con Linda tenía mejor relación Barry que con... que con Iris. La forma en la que se conocen fue gracias a que deciden ir a divertirse con Caitlyn. En un gran momento... ¿Cómo le llaman? ¿Snow Barry? Ajá. Sí, ¿no? Les dicen así. Bueno, Barry Snow, algo así, ese ship. Y la conoce ahí. Una conversación casual en la cual Linda le termina dando su número a Barry. Y pues, al final de cuentas, después de un consejo de la misma Caitlyn que le dice que debería de llamarlo, le termina llamándolo y termina. Y terminan saliendo en una relación que sí parece mil veces mejor que la que tiene o que ha llegado a tener dentro de la serie, dentro de lo que podemos ver con Iris. Porque de verdad parece tan natural como se están conociendo y se ve que realmente Barry sí quiere estar con ella. Que después por ciertos problemas ya hay otros temas, pues al final tienen que terminar. Eso es cierto, pero pues en un principio sí parecía que todo iba a estar muy bien con ellos. Ya. Pero pues lamentablemente no se pudo dar. Es una relación que a mí también me gustaba, que ya pues yo mismo decía que si de verdad no se podía ni con Caitlyn ni con Felicity, pues ojalá se pudiera entre ellos. Pero pues al final de cuentas no se pudo. Real no se pudo. De hecho, hay una escena en la segunda temporada, ahorita no estamos hablando de eso, pero hay una escena en la segunda temporada en la cual están con todo el tema de los doppelgangers de otra tierra, en la cual pues están investigando justamente el doppelganger de Linda, que va a su trabajo y termina asesinando a su jefe.
En esta escena está justamente su ex, la ex pareja de Barry, la actual pareja de Barry, que era la, que se quería meter a la de esa de Metomanos, y la futura pareja de Barry, que era Iris Gold, que a mí me pareció algo bastante gracioso, la verdad. Sin sentido, pero al final de cuentas gracioso. Pero pues ya. Real es todo lo que tengo que decir. Es una gran temporada. Lo repito, lo único que me parece que de verdad no le encuentro lógica. Jugué horrible, jugué horrible. Ah, me disculpo. En TFT y aquí jugué horrible. Pero ya terminó el sufrimiento. Ajá. Que realmente lo único que no me gusta es la relación que tiene Iris y Barry en ninguna forma, ni como supuestos mejores amigos que real nunca lo parecieron, ni como supuesto interés amoroso, porque tampoco me lo parece. En general, sí, es bastante feo. Individualmente me gustaban más. Ojalá si sí se hubieran quedado, pero cuando Iris comienza a ser molestas cuando se trata de su relación con Barry, y lamentablemente en el futuro está muy allegado a Barry. Entonces, pues ya. ¿Hay conclusión del video? Sí, hay conclusión del video. De hecho, hay dos conclusiones del video. En primera, nunca confíes en alguien con silla de ruedas. Esas personas creen que tú los puedes ver ahí indefensos y creer que son buenas personas, pero no, pero no. Son personas que vienen del futuro y que gracias a esta persona tuviste una eyaculación precoz cuando solamente besaste a una compañera en secundaria. ¿Lo recuerdas? Fue él, fue él. Y segunda, nunca confías en alguien llamado Eric. Sí, yo veo mucho fútbol y me tocó confiar en alguien llamado Eric García. Me arrepiento. Y ahora, pues, confiaron en un proyecto de una de mis series favoritas de alguien llamado Eric. Y realmente todos deberían estar arrepentidos. Yo estoy esperando las disculpas públicas. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No tengo más que decir. Nos vemos, los TQM, banda.